años pienso en ti. Estéreo 97.7. Cuando niños, una de nuestras debilidades siempre eran los dulces, solo detrás de los juguetes y las caricaturas. Cuando nuestros jefes nos daban de domingo nuestros 5, 10 o hasta 20 pesos, podíamos ir a la tienda o a algún puesto de dulces y nos gastábamos en todo lo que podíamos. Chocolates, caramelos, papitas, pastelitos, chicles, malvaviscos, etc. Bueno, eso quién sabe, porque a mí solo me daban un peso para gastar. ¿Pero te acuerdas acaso cuáles eran nuestros dulces y golosinas favoritas? En esta ocasión te presentaré una lista de algunas de tus golosinas preferidas de tu infancia. Ponte cómodo y desempolva tu baúl de los recuerdos, y siéntete como niño otra vez. Gelatinas Arps. Eran unas mini gelatinitas que tenían varios sabores. ¿Las llegaste a probar? Dulces Montes. Principalmente los de Dami y Tommy. Los dulcecitos de maní, cajeta o chocolate. Los podías chupar y morder. Nunca faltaban en los dulceros y aguinaldos. Chicles. Los clásicos chicles de Adams, sabor menta, y alguno que otro de sabor. Helados Bambino. Antes de conocerse como helados Nestlé, se llamaban helados Bambino. Con una gran variedad de helados y paletas en su mayoría de sabores y para todas las edades. Brinquitos. Los pequeños polvitos que te gustaba probar en cada recreo o a la salida de la escuela. Si tú eras uno de ellos que te gustaba comerlos con todo y papel, entonces los disfrutaste de verdad. Chaparritas. Los mini refrescos llamados chaparritas. De mandarina, piña y uva. Actualmente todavía se venden. Pero estos nunca faltaban en las cooperativas de las escuelas. Motitas. Los chicles de sabores. Muy suaves, y los que podías hacer bombas inmensas. Nunca olvidaremos el sabor a plátano. Tutsi Bota. La tradicional Tutsi Bota navideña. Mazapán de la Rosa. El tradicional mazapán, ahora, en varias versiones. De seguro siempre cuidabas mucho al abrir un mazapán de su envoltura. Y al lograrlo, te sentías como un verdadero campeón. Donitas de chocolate. En sus diferentes versiones, no fueron muy recordadas. Pero si las llegaste a probar, fuiste muy afortunado. Hoy en día las venden como edición limitada. Pelón Pelo Rico. Te sentías peluquero al chuparle el cabello de tamarindo de este pelón. Aún son muy populares. Pollito asado. Esta paletita en forma de pollo, tenía una cubierta de chile sobre una paleta de caramelo macizo. Perfecta para tus ratos libres. Papas de los Caballeros del Zodíaco. No tengo idea de cómo eran. Pero dentro de su bolsa tenía un tazo. Populares en los 90s. Fue de edición limitada. Pero igual apuesto a que los llegaste a probar. Chilim y Salim. Uno de chile y limón, y el otro de sal y limón. Uno realmente enchilaba y el otro era bastante ácido. Aún los venden. Pero en ciertos establecimientos. Paleta Semáforo. De la clásica Vero. Limón 7. El sobrecito acidito de sal y limón. En lo personal nunca me gustó. ¿Y a ti? Paleta Tix Tix. El maguito Sonrix te presentaba su paleta Tix Tix con diversos sabores. Chescola. Eran unas gomitas en forma de envases de refresco de cola, con sabor a refresco de cola y olor a refresco de cola. ¿Así? ¿O más claro? Quick. El conejito de Quick siempre te promocionó su chocolate en polvo o listo para beber como un suplemento alimenticio para el niño. Ahora se conoce como chocolate Nesquik. Pulparindo. Siempre recordado por generaciones. Lucas. Los polvitos de Lucas que te gustaba mucho comer. Ahí estabas tú todo enchilado, pero seguías comiendo. Miguelito.
en su presentación de polvito de chile y pulpa de chamoy. ¿Cuál preferías más? Kinder Sorpresa. Un huevito de chocolate y dentro podías encontrar algún juguetito. Era caro, pero valía la pena. Gelatinas Dandy. Tu mamá de seguro te compraba tu gelatina Dandy por las mañanas como desayuno. Era deliciosa. Burbusoda. El polvito acidito que podías degustar por horas. La envoltura lo dice todo. Raspatito. Un pequeño triangulito en forma de raspado. Ideal para los días de calor. Flippy. El pastelito de chocolate y relleno de una capa de fresa. Desapareció un tiempo. Pero hoy está de vuelta de la mano de Mamut. Chetos. Los icónicos chetos, en sus respectivas presentaciones. Bolitas, torciditos, colmillos, puca, jalapeño, entre muchos otros. Carlos V. El chocolate estilo suizo. Hubo un tiempo que se vendió el tipo galletín, como los Tin Larín o los Bocadín. Chipileta. A la ardillita Chipi le gustaba mucho promocionarte su paleta. Era increíblemente deliciosa y nunca faltaba en las dulcerías. Doritos Pizzerolas. Las auténticas pizzerolas de queso. Ring Pop. Eran como un tipo chupón de dulce. Bueno, algo así. Dulces de fresita. Literalmente estaban en todos lados. Nunca los comprabas, sin embargo, siempre había unos en casa. Cazuelitas. Rellenas de tamarindo. Obviamente solo te comías el tamarindo. ¿Verdad? Chicles Pal. Los pequeños chicles, cuyo sabor duraba horas. Creo que actualmente ya no se venden. Chupi Fruit. Jugos para niños, con su peculiar envase. Actualmente se siguen vendiendo. Pero más pequeños. Francesitas. Papas a la francesa estilo Sabritas. No se vendieron mucho tiempo. Cajita Sonrix. Un pack de dulces que además de eso, traía un muñequito de alguna caricatura o película famosa. Cachetadas. Las auténticas cachetadas que a todo niño le gustaba comer en los recreos. Rebanaditas. Así se llamaba la paleta de sandía cuadradita de chile. Panditas. De colores y sabores, y hasta para jugar con ellos. Cacahuates japoneses. Los clásicos cacahuates que nunca faltaban en las botanas. Crish Crash. Un chocolate de cacahuate. Catsupapas. En sus diferentes versiones, catsupapas siempre fueron las preferidas por los chavos. Pau Pau. Para niños. Apuesto a que recuerdas el sabor a limón. Picucho. Se dice que era un rico pastelito. Pero pasó al olvido en poco tiempo. En un futuro lo volvieron a comercializar. Paletón Corona. Un esponjosito malvavisco en forma de paleta cubierta de chocolate. Todavía los venden y siguen siendo deliciosos. Crack Cups. Los chiclosos que te alegraban tu tarde con sus colores y sabores. Mamut. Congelado sabía riquísimo. Nusita. La competencia directa del Duvalín, solo que la Nusita era más dulce y las vendían en su sabor fresa y avellana. Bubulubu. El malvavisco de fresa cubierto de chocolate. Cuando estaba congelado era genial. Pecositas. Tiritas de plástico que contenían bolitas de dulces. Squinkles. Tiritas de chile, chamoy, tamarindo, piña enchilada, y limón que en serio enchilaban de verdad. Helados de Danesa 33. Su mítico helado sabor a chicle era increíble. Pelitas. Había de dulce y tipo gelatina. ¿Cuál te gustaba más? Cigarros de chocolate. Llegaron a venderse en México. Pero fueron descontinuados por incitar a los chavitos a fumar a temprana edad. Presidente. De la antigua fábrica de chocolates La Azteca. Muchos dicen que era más rico que el mismo Carlos V. Gansito Marinela. El lema de Recuérdame, sí que nos dejó muy presente en nuestra vida. Si nunca probaste un gansito, definitivamente no sé a qué rayos ibas a la tienda. Refrescos de Lulú. El refresco de a peso que te lo llegaban a vender en bolsita. Boing de triángulo. El de triángulo era ideal para aplastarlo y hacer que este tronara. Chocorroles.
De Marinela, los únicos pastelitos en forma de rollito cubierto por chocolate intenso. Mamilitas con chicles. ¿Las recuerdas? Un gran recuerdo de tu infancia. Churrumais. De chile y limón. Crunkies. Siempre fueron los más gustados por los niños como golosina a todas horas. Sus hojuelas de maíz cubiertas de chocolate encantaban a cualquiera. Paleta de mango. Sabían a mango de verdad. Con chilito encima. Candy Sours. Bolitas de uva o de fresa. En una caja tipo cartón de leche. Crayón. De mango, fresa, uva, entre otros sabores deliciosos. Tamalitos enchilados. Casi no se conseguían. Pero cuando los encontrabas, podías probar un caramelo de tamarindo envuelto en una auténtica hoja de tamal. Palelocas. ¿Las recuerdas? Cremino. El suave caramelo de avellana. Gubalobo. Todas sus presentaciones eran buenas. Y más por su rico centro líquido. Paletita de cajeta coronado. Tamborines. Como su nombre lo dice, pequeños tamborcitos de tamarindo. Confitones. Los M&M's mexicanos. Bolitas de chocolate y maní, de diferentes colores. Queiquito. Un pastelito similar al gansito. Pero dicen que este no era muy bueno. Fruxi. El jugo de diversos sabores. Tú de seguro les hacías un agujero por la parte de abajo para beberlo. Chutazo. El baloncito de chocolate con relleno líquido. Kipi. Las botanas de ocasión. Churritos y bolitas nunca faltaban. Frescas. De diferentes sabores. Todas tenían algo en común. Eran bolitas cubiertas de chocolate. Pinta azul. Una paleta de caramelo que literalmente te pintaba la lengua de azul. Tootsie Pop. La paleta de dulce caramelo macizo cuyo centro tenía una goma de mascar. Huevitos. De chocolate. Literalmente eran unos huevitos. Podías jugar con ellos. Barritas. De piña o de fresa, nunca faltaron en las meriendas. Negrito. Entre los 70s y el año 2013, se conoció como negrito al pan tipo baguette relleno de chocolate. Hoy es nito. Vaya que no hay gran diferencia en su concepto. Pero igual siempre lo comíamos como un verdadero antojo. Pingüinos. Los pastelitos rellenos de crema. Una verdadera delicia. Paleta. Paleta payaso. La auténtica paleta con ojos y boca de gomita. Aunque a decir verdad, a veces no parecía ni eso. Cel soda. Pastillitas de dulce con sabor a soda. Monedas de chocolate. Te sentías rico al tener muchas. Los piedrulces. Haciendo alusión a la caricatura de los picapiedra, los piedrulces eran unos mini dulcecitos de colores y sabores. Candy Max. Todos y cada uno de los dulcecitos de Candy Max eran extravagantemente increíbles. Pastelito Din Don. Dicen que fue un pastelito muy seco. Aún así, duró mucho en el mercado. Duvalín. El que nunca cambiabas por nada. Con sus inigualables sabores. Paleta de hueso. Ideal para cuando querías degustar algo picante. Vaquita. Esa vaquita de leche con chocolate era deliciosa. Aún la venden. Y ha conservado mucho su imagen y su sabor. Milky Way Chupi Pack. Se dice que ha sido la mejor golosina que se haya vendido en México. Tenía leche y avellana, algo así como el Duvalín. Y podías comértelo con el dedo o con la lengua. Dálmata y Chocotorro. Los hermanitos del gansito. Cada uno con su único sabor. Salvavidas. Eran pastillas de caramelo de diferentes sabores, con su peculiar agujero en el centro. Emulando a un salvavidas. Sugus. Pequeños cuadraditos de diferentes sabores a frutitas. Vero elotes. Igual, tenían chile encima de una paleta de caramelo en forma de elote. Chocolate Nicolo. Chocolate con suaves trozos de cacahuate. Definitivamente los mejores. Estos fueron algunos de los dulces, golosinas, botanas y chocolates que consumíamos de niños.
Definitivamente nuestra infancia fue increíblemente fabulosa. Aún faltan muchos. Pero esos los veremos próximamente. Pero por ahora, ¿cuál se te antojó más? Si te gustó el video, puedes suscribirte a este canal para saber cuándo será el próximo. Además de que podrás ver diferente contenido. ¡Hasta pronto!